Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor aquí por su canal UCR, un programa producido por su canal UCR con la finalidad de mejorar nuestra calidad de vida, de obtener consejos para poder mejorar nuestra vida. Ojalá que durante estos 30 minutos usted pueda sacarle bastante provecho a esta información. Soy María del Mar Izaguirre Cedeño y conmigo se encuentra Saúl Aguilar. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos próximos 30 minutos desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y es que, Saúl, hoy vamos a hablar sobre un tema que definitivamente a veces hemos hablado, ¿verdad?, desde niños y niñas, porque se nos ha acostumbrado mucho a lavarnos las manos, pero muchas personas dirán, ¿por qué? O incluso cuando uno toca dinero o toca ciertos productos, también se nos dice, lávese siempre las manos, procure tener este aseo, y siempre decimos, ¿para qué?, ¿verdad? Pero hoy vamos a entender por qué el motivo de claro, esta situación. Y es que estamos hablando de microorganismos, esos pequeños seres que no podemos ver a nuestro ojo, pero que están ahí. Y cómo estos pequeños microorganismos afectan nuestra salud, la mejoran, la empeoran, cómo es que trabajan a nivel de nuestro cuerpo, es lo que queremos entender hoy. Y principalmente, cómo están ellos insertos en lo que todos los días consumimos con nuestros alimentos, ¿verdad? Claro, y es que estos pequeños microorganismos están presentes en todos nuestros alimentos también. Muchas veces pueden provocar ciertas enfermedades, Saúl, que se pueden prevenir si tenemos en cuenta la información. Y por eso queremos que usted saque provecho de este programa para hablar más de este tema. Contamos con la presencia de la microbióloga María Laura Arias. Ella es especialista en alimentos y agua, también investigadora del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, CIET, de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Y con la doctora vamos a profundizar más sobre este tema. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tal vez para comenzar a hablar de este tema, si le explica al público en qué consiste, qué son los microorganismos y cómo están ellos en los alimentos, tal vez como para entenderlo. Con mucho gusto, sí. Microorganismos es una palabra muy amplia porque podemos incluir bacterias, virus, helmintos, protozoarios, en fin, es un mundo enorme de pequeños seres que no vamos a ver a simple ojo tal y como usted lo dijo, sino que necesitamos de un microscopio para poder verlos. Pero son seres que son casi que podríamos decir que inteligentes, porque son capaces de reproducirse en alimentos, son capaces de transferirse de uno a otro y algunos son capaces de producir enfermedad. Eso sí, es muy importante tener claro que del 100% de microorganismos que tenemos, realmente podrían ser un 10%, 15% aquellos que nos pueden producir enfermedad. Tenemos otro porcentaje que son microorganismos que los consideramos beneficiosos, que son los que usamos para hacer pan, para hacer cerveza, para hacer yogur, para hacer leche agria. Y otros que son los microorganismos que nos van a deteriorar los alimentos. ¿Qué quiere decir deteriorar? Que vamos a cambiar sus características organolépticas normales. Van a producir que se pongan babosos, que se pongan verdes, que tengan un mal olor. Esa es la gran mayoría de los microorganismos. Pero enfermedad son unos cuantos pocos y los beneficiosos pues también son pocos, pero su trascendencia es muy grande. Y sería importante, doctora, que usted nos pueda manifestar cuáles son esos microorganismos que son dañinos y cuáles son beneficiosos. Y también me surge ahora una inquietud, porque por lo general tenemos la mala costumbre de llamarlos microbios, pero el término correcto es microorganismo. Exactamente, el término correcto hoy día es microorganismo, porque microbio quiere decir pequeña vida. En cambio, microorganismo pues contempla que ya es un ser vivo, un organismo. Para hablar de los que son beneficiosos, pues realmente son poquitos los géneros, no vamos a decir los nombres en latín porque es bastante complicado, pero sí son microorganismos que generalmente le confieren acidez a los alimentos y que le confieren textura. Usted para hacer yogurt empieza con un poquito de leche y azúcar y los microorganismos son los encargados de acidificar esa leche, de darle ese sabor ácido al yogurt y además de cambiar la textura, porque con el ácido desnaturalizan proteínas, entonces cambia de una textura muy líquida a una textura más viscosa, que podríamos decir. Pero los que producen enfermedad sí son como un diccionario, hay gran cantidad de microorganismos que pueden producir enfermedad. Los podemos dividir básicamente en virus, en bacterias y en organismos un poquito más grandes como serían por ejemplo los helmintos, los gusanos, las lombrices, cosas así. Pero en alimentos los más importantes son las bacterias.
son las que, si uno ve el gráfico de la Organización Mundial de la Salud, las bacterias son las responsables del 90% de las enfermedades que se producen a partir de alimentos. ¿Cuáles son importantísimas? Las que se transmiten a través de la ruta oral fecal. ¿Qué quiere decir eso? Hay una persona que está cocinando, que tiene una bacteria patógena en su intestino, no necesariamente tiene que tener sintomatología. Esa persona va al baño, no se lava las manos o hace un uso indebido del lavado de manos y la transmite a través del alimento. El alimento va a proteger estas bacterias, especialmente aquellos alimentos que tienen grasa, que tienen mucha proteína. La pregunta de rigor de siempre, ¿qué la enferma usted más, un cereal seco o una carne? Obviamente va a ser la carne, porque tiene grasa y porque tiene proteínas. Entonces las bacterias se ven envueltas. Géneros importantísimos que producen enfermedad y que se oyen en el diario vivir, salmonella, shigella, escherichia coli, el tan temido vibrio cólera que estuvo hace unos tiempos en América Latina haciendo estragos. Y podemos sumar una serie de otros microorganismos importantes. No quiero dejar de lado a los virus, que a pesar de que producen una pequeña cantidad, los costarricenses y el mundo entero, especialmente los niños menores de 5 años, todos los años son víctimas del rotavirus, un virus que se transmite por agua con una facilidad increíble. Figúrese que se necesita tomarse o comerse un rotavirus, que no lo vamos a ver ni con microscopio normal, para podernos enfermar. Entonces no puedo dejar de lado el rotavirus, los coronavirus y la hepatitis A, que van a ser transmitidos por agua y por alimentos que están contaminados, obviamente. No son agua y alimentos limpios, sino agua y alimentos que tienen generalmente contaminación de origen fecal. Y en nuestra alacena, doctora, de esos alimentos, ya dijimos que en términos generales, los que tienen mayor cantidad de proteína y mayor cantidad de grasa son los que estos organismos prefieren. Pero en nuestra alacena, ¿como cuáles ejemplos podríamos dar los que más comúnmente se asocian a salmonella o a shigellosis? Sí. Realmente los cárnicos, los proteínicos son muy importantes porque transmiten esas bacterias, pero uno se los come cocinados, entonces ahí la matamos. Claro. ¿Cuál es el problema? La tabla de picar y el cuchillo, lo que llamamos contaminación cruzada. Resulta que en nuestra casa van a hacer ensalada y carne para el almuerzo. Entonces uno comienza con la carne porque es lo que toma más tiempo. Preparan la carne en la olla, en la tabla de picar, usan un cuchillo. Esa tabla y ese cuchillo posteriormente lo van a usar para picar la lechuga que usted se va a comer cruda. Entonces ahí es donde hay una transmisión de microorganismos. Por eso dentro de las claves que hay en microbiología de alimentos para prevenir enfermedades es, número uno, el lavado de manos, y número uno también, el lavado de las tablas de picar y de los cuchillos que usamos en el procesamiento. Y no es echarle agüita sino más, sino agua y jabón y fuerza mecánica. Sin la fuerza de la mano no hacemos absolutamente nada. Bien, es momento de hacer una primera pausa en esta conversación, doctora y Saúl, para luego regresar con más de lo que tenemos aquí. Recuerde que somos Vivir Mejor. Estamos de regreso en su programa Vivir Mejor. El día de hoy nos acompaña la microbióloga María Laura Arias, con quien estamos tratando el tema de los alimentos y cómo los microorganismos conviven con ellos y cómo influyen en nuestra salud. En el bloque anterior conversábamos acerca de cómo estos microorganismos están insertos en los alimentos, cómo se reproducen y cómo nos afectan, ¿verdad? Pero ¿cómo llegan ellos? ¿Cómo llegan estos microorganismos a los alimentos normalmente? Bueno, algo que hay que destacar es que no existe un alimento estéril. Estéril quiere decir que no tenga microorganismos. Solo los de la NASA, porque se los tienen que mandar a los astronautas. Pero realmente todos los alimentos tienen una flora normal. Esa flora normal es la que viene de la tierra, del agua, y no debería ser una flora que enferme. La flora que enferma es la que le agregamos. ¿Cómo? Regando con aguas negras. ¿Cómo? Haciendo contaminación cruzada en nuestras mismas cocinas. ¿O por qué no con la misma manipulación que le damos a los alimentos?
al escuchar a la doctora en el primer bloque de esta conversación, definitivamente que hay que tener mucho cuidado con esta contaminación cruzada que se da y que es inevitable, ¿verdad? Lo ideal sería tener 3 tablas para picar, ¿verdad? Y tener esos utensilios a mano para la limpieza y esa frecuencia para poder lavarnos las manos, porque incluso para cambiar el pañal de un bebé, yo creo que muchas madres tienen que estar muy conscientes de que tengo que lavarme las manos inmediatamente, ¿verdad? Pero yo quisiera como retomar esto, la importancia del lavado de manos y cuál es la manera correcta, doctora. Okay. Sí, el lavado de manos debería estar introducido en nuestra cultura porque es importantísimo para evitar desde resfríos hasta diarreas y hasta cosas más serias. Lo que pasa es que la cultura del tico no se ha hecho mucho a la idea de lavarse las manos. Un buen lavado de manos incluye agua, jabón, una buena restregada y si se pudiera al final un desinfectante como tipo alcohol gel, por ejemplo. Pero agua y jabón más fuerza mecánica es ideal para ya poder prevenir. La gente muchas veces se pregunta cuánto tengo que durar. Bueno, la gente dice el número cabalístico son 20 segundos, cantar cumpleaños. Pero aparte de tener un tiempo mínimo, yo creo que lo más importante es ser consciente de que estamos usando agua, jabón y en toda nuestra superficie. Hay gente que se lava las yemas de los dedos, hay gente que se lava solo la mano derecha y no la izquierda. Entonces, tenemos que ser conscientes de que las bacterias y los microorganismos van a esconderse en nuestras uñas, en nuestras líneas, en nuestras falanges. Son los puntos ideales. Y, por supuesto, en lo que son anillos. Por eso es que en los sistemas de cocimiento, en los lugares donde cocinan, se pide que la gente no use joyas, que no use las uñas largas, que no se pinten las uñas, porque ¿cómo va a ver uno la suciedad si hay pintura de por medio? Entonces, son una serie de requisitos que hay para que los servicios de alimentación sean óptimos en el manejo de alimentos que van para mucha cantidad de gente. Doctora, y con respecto a la conservación de los alimentos o la manera en que los podemos desinfectar o manipular, porque hay algo que no podemos controlar, ¿verdad? Y es que esos alimentos vienen de lo externo y no sabemos, ¿verdad?, si el proveedor lo hizo de una manera adecuada. El refrigerar es suficiente, el lavar con agua los alimentos es suficiente, tal vez si ampliamos un poco esa parte. Le agradezco mucho la pregunta porque hay una idea muy equivocada de los costarricenses con respecto al congelamiento. Uh-huh. Uno puede congelar alimentos y si su vida útil, no se van a descomponer fácilmente, pero los microorganismos quedan totalmente vivos, están inhibidos dentro de este alimento congelado. En el momento en que yo descongelo, no se mueren. En el momento en que yo descongelo, ellos vuelven a ser infecciosos. Entonces, por ejemplo, es uno de los problemas que tenemos con cubitos de hielo que se han hecho con agua contaminada. La gente cree que porque como es cubo de hielo, no se va a enfermar. Y por supuesto que se llega a enfermar. Las mejores maneras de quitar los microorganismos dañinos de los alimentos es hirviendo, ebulliendo o cocinando los alimentos. Al decir hervir, no quiero decir que se hacen unas burbujitas y ya lo quite, no. Se supone que hay que hervirlos 10 minutos o hacer un cocimiento suficiente tal que la temperatura central del alimento llegue a 70 grados 10 minutos. Entonces, 70 grados. La central, no la externa, sino la central, 70 grados 10 minutos. Cocinando uno se deshace de todos los problemas. Por eso es que la carne no es problema a no ser que se coma cruda, uh-huh, pero sí la contaminación cruzada. Entonces, a este mantenimiento de los alimentos hay que agregar que hay que lavar cuchillos y tablas de picar y todo lo que es equipo. Y la mejor manera es agua, jabón y agregar cloro, pero el cloro tiene que estar en contacto con el cuchillo o con la tabla 20 minutos. A eso le llamamos tiempo de contacto. Entonces, uno coge 3 gotitas de cloro en 1 litro de agua, termina de lavar, se lo agrega al cuchillo cuando termina de lavarlo o a la tabla, 20 minutos de tiempo de contacto y se acabó el problema. Y este mismo cloro o agua clorada es ideal para desinfectar culantro y lechuga, que son 2 vegetales sumamente involucrados en la transmisión de enfermedades de origen alimentario, porque primero se riegan con aguas negras. Segundo, el lavado que se les da no es suficiente. Y tercero, son rugosos, entonces cuesta muchísimo deshacernos de los microorganismos. Claro, y también me surge ahora la inquietud porque con esto que hablábamos de la lechuga, de esos alimentos, por lo general somos muy dados también a comer fuera de nuestra casa y no tenemos tal vez conciencia de cómo es esa manipulación de ese alimento, ¿verdad? Y me gustaría hablar qué sucede también cuando almorzamos o cenamos fuera de casa, por ejemplo, doctora, porque también ahí los cuidados tienen que ser mayores. Pero antes tal vez yo les propongo una nueva pausa porque el tiempo nos ha ganado y pronto regresamos entonces con esta
Pregunta de María Alma. Bienvenidos. A propósito del tema de hoy de cómo combatir los microorganismos en los alimentos en casa, hablaremos de una técnica muy utilizada para contribuir a conservar los alimentos y a disminuir la cantidad de microbios en ellos. Estamos hablando de la congelación. Cuando se congelan los alimentos, el agua que estos contienen en su interior se convierte en hielo. Esto hace que se detenga la actividad bioquímica interna y así garantiza la ausencia de parásitos. Para congelar sin riesgos, se recomienda los siguientes consejos, según el tipo de alimento. Verduras y hortalizas. Primero es necesario lavarlas, quitarles las partes no comestibles, hervirlas y dejarlas enfriar antes de guardarlas en el congelador. Para descongelarlas, se deben hervir directamente. Las espinacas, las alcachofas, los guisantes, las coliflores y las zanahorias toleran muy bien la congelación. Carnes y aves. Para congelar piezas enteras, es recomendable eliminar la grasa, la piel y los huesos. Si pesan más de 2 kilogramos, conviene partirlas en trozos. Antes de congelar la carne roja, se recomienda dejarla reposar en el refrigerador por un par de días para que resulte más tierna. Legumbres y frutas. Se recomienda siempre y cuando estén maduras, frescas y no tengan picadura de mosquitos, moho o manchas. Es bueno hervir las verduras y dejarlas secar antes de congelarlas. Y las frutas, pelarlas y lavarlas antes de congelar. Pescado. Si el pescado se compra fresco, es mejor consumirlo inmediatamente. Si no, procure comprar pescado que haya sido congelado muy bien desde la pesca. Se recomienda no congelarlo de nuevo si ya lo había estado antes. Mariscos. Deben congelarse crudos, en bandejas y separados unos de otros. Para descongelarlos, es suficiente meterlos en agua hervida con sal durante 3 minutos. Recuerde que si el alimento ya está contaminado y se congela, cuando se descongele la bacteria dañina reaccionará de nuevo y el alimento seguirá contaminado. No se recomienda congelar las papas, las pastas, la lechuga ni los hongos. Sigamos con más de Vivir Mejor. Regresamos a Vivir Mejor. Muchísimas gracias por su compañía. El día de hoy estamos tratando el tema de los microbios o microorganismos y cómo estos afectan la salud de todos nosotros. Y además de eso, María del Mar, cómo ellos, ¿verdad?, se insertan en los alimentos y podrían eventualmente ser una vía de contagio. Y como le repetía, poder afectarnos o no nuestra salud. Para esto nos acompaña la microbióloga María Laura Arias, con quien en el bloque anterior nos quedamos con una pregunta, ¿verdad? Claro, porque es que yo le estaba comentando a Saúl, porque es muy dado, ¿verdad, doctora?, que también comemos fuera de nuestras casas y a veces pues se han dado muchos problemas de salmonela, de Escherichia coli y demás, y uno lo escucha también en diversos noticieros y surge ahí la inquietud, ¿qué debemos hacer si no tenemos esa posibilidad de almorzar o cenar en nuestra casa y por diversas circunstancias, si el trabajo tenemos que salir y comer fuera de nuestra casa, qué cuidados deberíamos de tener presente? Porque a veces no somos muy conscientes de esto. Yo lo vería de dos puntos de vista. Primero, la responsabilidad del dueño del local en educar a su gente de que trabaje de la mejor manera posible, de que lave manos, de que lave utensilios, de que cocine correctamente. Hay una serie de reglas de cómo se deben de almacenar los alimentos. Por ejemplo, los crudos nunca deben ir en la parte superior del refrigerador, sino en la inferior, por aquello que goteen y entonces van a contaminar los demás alimentos. Pero con respecto a uno, que uno a veces se le escapa esto de las manos, si yo voy a un restaurante que no conozco, que tengo mis dudas, yo pediría todo cocinado. No pediría ensalada, no pediría refresco natural. Porque ahí es donde los microorganismos pueden estar todavía viables. Como lo dijimos en el segmento anterior, si usted cocina profundamente sus alimentos, está matando absolutamente todo. Si fuera a un lugar que le tenga un poco más de confianza, pues pediría la ensalada, pediría el refresco. Y una de las cosas que tenemos que percibir los costarricenses es que la generación adulta es muy sana. Tenemos muchísimas defensas porque hemos estado en contacto con todos estos microorganismos. ¿Quiénes me preocupan?
Me preocupan los niños menores de 5 años, por eso es que siempre hay tantísimas diarreas en el hospital de niños. Me preocupan las personas de la tercera edad, los ancianos, y me preocupan esa mayoría, esa población creciente de las personas que tienen algún compromiso inmunológico, llámese cáncer, llámese una inmunodeficiencia y hasta embarazo, porque el estar embarazada se considera que hay un poco de inmunodeficiencia. Entonces, esas son las poblaciones que me preocuparían. Y los diabéticos también, que van cada vez en aumento. Pues yo quería preguntarle, tal vez con respecto al otro lado de la moneda, María del Mar, que son esas personas que utilizan el cloro, como decimos popularmente, diestra y siniestra, que son esos limpiadores extremos, compulsivos. ¿Verdad? Exactamente, compulsivos. Pues la práctica está bien. ¿Cuál sería la recomendación de experto en ese sentido? Bueno, en mi criterio, el cloro es uno de los mejores desinfectantes que existen. Yo lo adoro para desinfectar superficies, para desinfectar equipo, etc. Cuando tratamos ya de manos, pues es bastante, se siente incómodo porque daña las manos. Entonces, para mí, para limpiar manos como desinfectante, no existe como el alcohol de 70, ese vulgar que venden en las farmacias, o los famosos alcohol gel que venden. Y para desinfectar, por ejemplo, alimentos tipo lechuga, culantro, sí recomiendo mucho el cloro, pero eso sí en una dilución apropiada, que serían, como les dije, 3 gotitas de cloro comercial en 1 litro de agua. Porque si se excede el cloro, vamos a tener problemas de sabor y sobre todo de que le hace daño a la mucosa intestinal. Entonces la gente empieza a sentir que tiene gastritis o síntomas semejantes. Cuando vino el cólera en los 90s, que iba a venir a Costa Rica, se subió un poquito la cantidad de cloro que había en el agua y la gente se quejó de que sabía feo, de que les daba gastritis, de que les manchaba la ropa, en fin, una serie de cosas que no eran tan importantes como evitar el cólera, pero sí no abusar tampoco de él porque nos puede maltratar la mucosa intestinal. Claro que sí. Doctora, y también ahora me surge una inquietud porque estos microorganismos, también hay unos que están ahí, tienen su razón de ser en la naturaleza, no podemos eliminarlos a todos, ¿verdad? Uh-huh. Y han vivido por años de años y nos han acompañado y por eso es que también somos hasta cierto punto inmunes o ya lo toleramos, ¿verdad? Entonces me gustaría hablar esto, ¿es necesario eliminarlos a todos? ¿Cómo juega esa dinámica ahí? No, el eliminarlos a todos más bien es un error porque vivimos en contacto con los microorganismos, son una realidad. ¿A cuáles tenemos que eliminar? A los que nos producen enfermedad. ¿De dónde vienen? De un paciente que está con diarrea y está trabajando. O de un paciente que está resfriado y estornuda sobre la ensalada, cosas así. Entonces lo que tenemos que tener es una cultura de prevenir este pequeño grupo que son los que nos producen daño. ¿Cómo? Otra vez cocinando, otra vez lavando las manos, otra vez lavando equipo. Pero realmente el eliminar toda la flora más bien nos haría daño, porque como usted lo dice, ellos nos aportan, nos enseñan a ser inmunes. Hay países hoy desarrollados que tienen serios problemas con su población porque cuando salen de su país a países como el nuestro, que son tropicales, que tienen una flora muy variada, la gente se enferma y se enferma seriamente porque no tuvieron un sistema inmune preparado para enfrentar el diario vivir de otros lugares. Doctora, ya nos está pues ganando el tiempo. Tal vez sí nos gustaría pues que nuestros televidentes puedan recibir un consejo final, un comentario final respecto a este tema. Más que todo, pues, ¿cuáles son los consejos básicos que deberían ellos tener en cuenta en el diario vivir? Sí, en microbiología de alimentos tendríamos un montón, pero así, número uno, lavarse las manos con frecuencia y un lavado que sea consciente, agua, jabón, todas las manos, etcétera. Número dos, lavar tablas de picar, cuchillos, especialmente cuando cambio de un alimento a otro. Número tres, refrigerar los alimentos que hay que refrigerar, los llamados perecederos, porque les va a aumentar su vida en cuanto a características de calidad y también si hubiera algún patógeno ahí presente, al refrigerarlo, al tener una temperatura baja, no se va a poder reproducir tan rápido como cuando estamos a temperatura ambiente. Y un concepto que hay que tener es que muchas veces tenemos que comernos un montón de microorganismos para enfermarnos, tenemos que comernos 1 millón de salmonelas para enfermarnos, no las vamos a ver, pero la refrigeración nos evita esa multiplicación de microorganismos. Cuarto, el que las cosas estén secas es una ventaja. El secar la esponja de lavar, el secar el jabón con que lavamos, me va a hacer que las bacterias no se reproduzcan, porque las bacterias necesitan agua para reproducirse. Así es que con estas 4 cositas básicas, lavarnos y secar las cosas, pues vamos a mejorar muchísimo. Y tal vez siempre usar un proveedor que uno conozca.
A veces es mejor gastar 50 colones más en un proveedor conocido y de buena calidad que después ir a pagar el remedio de una enfermedad. Claro. Sí, doctora, le agradecemos mucho su gentileza y el que haya aceptado nuestra invitación, y definitivamente que este tema nos da pie para más. Surgieron más dudas, más bien tratamos de sintetizarlo lo más que se pudo, pero bienvenida, doctora, otra vez para otra oportunidad. A la orden y con muchísimo gusto. Gracias. Sí. Estuvimos conversando con la microbióloga, la doctora María Laura Arias, que muy gentilmente nos acompañaba. Muchísimas gracias a ustedes en sus hogares y esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Estamos siempre con la mayor disponibilidad de recibirlos. Muchísimas gracias. Así es, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.